Hola amigos, ¿qué tal todos? Bienvenidos a mi canal una vez más, Cocinando con Sol Estrella, una estrella en la cocina. En esta oportunidad voy a preparar una deliciosa sopa de carrotas, una sopa de frijoles negros, una sopa negra, como la quieran llamar. Esto es un plato fuerte, es un plato muy rico en proteínas, es especial para estos días muy fríos. Es buena tomarla en invierno. Y si aún no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Acá se pueden suscribir Cocinando con Sol Estrella, una estrella en la cocina. Y ahora, comencemos. Desde la noche anterior, con bicarbonato para evitar gases o flatulencia estomacal y para aflojar los granos. Ahora le vamos a cambiar el agua y le vamos a agregar 1,5 litros de agua. Aquí tenemos 1/2 kilo de granos, 1/2 kilo de caraotas. 1/2 kilo le vamos a agregar 1,5 litros de agua para ponerlo a cocinar. Lo tapamos, encendemos el fuego y lo dejamos en cocción. Mientras se siguen cocinando las caraotas, vamos a rallar ajo, un diente de ajo y una cebolla. Estas caraotas se les puede agregar tocino o bacon. También le pueden agregar algunos trocitos de carne o algunos trocitos de cerdo, y también le dan un gusto muy delicioso. Yo las voy a preparar solo las caraotas, con cebolla, ajo y cilantro, y un toque de sal, por supuesto, la cantidad de acuerdo a cada quien. Yo pienso que con agregarle ajo, cebolla y cilantro es más que suficiente. De verdad que esto, simplemente con hacerlas con esto, les deja un sabor muy, muy irresistible. Ya tenemos la cebolla y el ajo rallado. Esto se lo pueden agregar rallado o licuado. Yo se lo agrego rallado. Tenemos las caraotas hirviendo. Agregamos la cebolla y el ajo. Vamos a agregar primero la sal. Aprovechando que están hirviendo, agregamos la sal. Yo le voy a agregar 1/2 cucharada de sal. Repito, la sal es de acuerdo a cada quien. Ustedes le agregan más o menos sal. Para la cantidad que yo estoy preparando, me parece que esta cantidad de sal es bastante suficiente. Aquellas personas que son amantes a usar los caldos pueden agregarle también, sin ningún problema, le pueden agregar un cubito o un sobre.
yo las voy a preparar en este momento solo con ajo, cebolla y cilantro y sal, por supuesto. Es como normalmente yo las preparo, así súper sanas, súper deliciosas quedan. Tapamos y dejamos que esto hierva nuevamente. Generalmente esto se hace en olla de presión para que sea más rápida su cocción. Yo no tengo olla de presión, yo las hago en esta olla y duran aproximadamente 2 horas 20 minutos. En ese tiempo ellas están. Pero sí es bueno tener una olla de presión para agilizar este proceso y ahorrar gas cuando no tenemos gas de tubería, cuando estamos fuera de Venezuela. ¡Listo! Estuvo la sopa. Olvidé decirles que le agregué un poquito de cilantro picado a la sopa, por supuesto. A ver. Y aquí tenemos el resultado final de la sopa de caraota negra, frijoles negros o sopa negra. Es una rica y nutritiva sopa.